Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar ahora con el BED Project 045, módulo personas, entrega número 9. Estamos todavía en el proceso del formulario ingreso personas. Vamos a mirar entonces ya el montaje para proveedor. Empecemos. Tomamos FM, IGMP personas, clic derecho, vista diseño. Bueno. Entonces, para proveedor, vamos a hacer aquí un clic. Entonces vamos a incorporar los datos respectivamente. Aquí agregamos campo existente. Vamos a mostrar todas las tablas y vamos a buscar el del proveedor, que en este caso es MP Personas 4. Entonces empezamos primero por agregar este. Entonces ya una vez, aquí vamos a tomar la barrita de desplazamiento vertical y cogemos los restantes. IDPER, tipo provisión, categoría provisión. Fecha del vínculo comercial. Bueno, detalle provisión. Bueno, esa la vamos a dejar ahorita todavía en stand-by. Vamos primero aquí a cuadrar los elementos. Ahí. Entonces vamos a coger primero estos tres y los vamos a organizar por medio de organizar, apilado. Le quitamos acá al... Ah, bueno, todavía no, espera un momentico. Tipo provisión. Ok. Acá ID persona. Y acá persona. Ok. Entonces, esto acá le quitamos el diseño. Esto lo vamos a cuadrar un poquito más arriba, así. Ahí está bien. Esto también lo vamos a elegir para cuadrarlo apilado. Entonces aquí categoría provisión. Categoría. Provisión. Ok. Y acá fecha vínculo comercial. Listo. Quitamos el diseño. Bueno, una vez que ya tenemos esto así, entonces estos elementos acá, le vamos a dar el formato a la etiqueta. Ahí está. Tanto a esto como a esto le vamos a dar el color negro. Listo. A todo esto le vamos a aplicar la fuente 10 puntos, tamaño 10 puntos para que no quede tan grande. Esto lo vamos a subir un poquito más. Ahí. Bueno, bajémoslo un poquito acá. Y esto acá lo vamos a mover acá a la izquierda. Ahí está bien. Bueno, entonces ya está. Entonces tipo persona, ID persona, tipo provisión. Entonces esto lo vamos a alargar un poquito más acá. Categoría provisión. Bueno, hangar. Alarguémoslo aquí un poquito y esto alarguémoslo también un poquito acá. Ahí está bien. Bueno, entonces está prácticamente esto listo. Miramos el orden de tabulación. Todo está perfecto. Ok, entonces, ¿qué sigue a continuación? Programar el botón de proveedor. Esta es la pestaña o página 2, Tab CTL 83. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer con este elemento acá es simplemente deshabilitarlo. Entonces vamos a la hoja de propiedades, vamos a datos y acá donde dice habilitado le decimos que no queda habilitado. ¿Listo? Ahora nos vamos a meter aquí en el botón de proveedor y haremos lo mismo que hemos hecho con los anteriores botones. Entonces vamos a la hoja de propiedades, vamos al evento. Ahí, entonces le decimos que este botón acá, al decirle clic, inmediatamente lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a elegir esto. Control X y vamos a meterlo exactamente después de este espacio que está acá. Ahí lo vamos a pegar. ¿Listo?
Ok, entonces, todo es igual, solamente que la página ya no es la 1, sino la 2. Entonces, me.tab.ctl83page, la página 2.in igual, true, me.tab.ctl83page, 2.cfocus, luego seguimos con me.prb, punto value igual menos 1. Luego seguimos con dim prb as string. Luego prb es igual entre comillas proveedor. Luego me punto t prpr punto value es igual a prb y luego me.id per prb punto cfocus y listo, ahí ya terminó. Va, guardamos, salimos de acá. ¿Qué sigue después? Al recibir el enfoque, este botón de fecha, entonces al recibir el enfoque simplemente el botón de guardar, aquí vamos a tomar control X, vamos a irnos bien abajito, aquí, y lo vamos a pegar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues simplemente esta línea, como esta otra línea, se copian y simplemente acá se pega. O sea, el botón de guardar se tiene que prender en amarillo. Bueno, guardamos y cerramos. Ok, entonces cuando toque aquí el botón este se tiene que prender, ¿de acuerdo? Y ya, pues este botón cuando se toque pues tiene que guardar. Aquí vamos a hacer un clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario. Entonces vamos a probarlo. 24.02.2018. Enter. Le decimos aquí que no. Acá elegimos el proveedor. Ahí está. Enter. Nombre de proveedor. Entonces le vamos a poner Forero Paez Marlon. Enter. NIT 79455155. Móvil 311 311 3211. La dirección. Carrera 105, número 142-25. Enter. Correo. Forero. Forero Marlon. Arroba gmail.com. Apenas le doy un enter, se prende el botón de proveedor. Entonces, ¿yo qué hago? Le doy un clic al botón. En ese momento se prende la pestaña de proveedor. Aparece proveedor. 1003, entonces le doy un enter, tipo de provisión, entonces producto o servicio, entonces digo producto. ¿Qué categoría? Alimento, accesorio, evento, entrenamiento, capacitación. Entonces, como es un producto, alimento. Se prende el botón guardar registros, es como alertándonos, como avisándonos inmediatamente lo que va a pasar. Entonces, la fecha en que se vincula comercialmente es 24.02.2018. Cuando ya termino ahí, pues yo no le voy a dar enter, sino le voy a darle clic al botón de guardar registro. Aceptar y ya ahí, pues la idea es salir, ¿no? Voy, miro, personas, ahí tenemos el 3 y el 4, ahí tenemos el del proveedor. En la misma manera se hace el del vendedor, ¿sí? Pero vamos a dejar para el próximo video.